Muchísimas gracias por estar en sintonía del Canal Parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. En esta oportunidad, pues, conocer cuál es el impacto de los proyectos de agua potable y saneamiento en las familias del área rural nicaragüense. Para hablar de este tema, pues, me encuentro acompañado con la compañera Carmen Ulanova Pineda Gurdián, quien es responsable de la Oficina de Asesoría Legal del Nuevo Office. Compañera, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de compartir, ¿verdad?, con el público, con nuestras comunidades, con nuestra población, sobre nuestros avances y el trabajo que realizamos con mucho amor para el pueblo de Nicaragua. Bueno, y además un trabajo significativo que transforma la realidad, y hay que decirlo, de las comunidades en las que precisamente el nuevo FIS está operando. Conocer un poquito el contexto, compañera, desde el año 2007, cuáles han sido las líneas de trabajo y lo que significa todos los esfuerzos emprendidos por el nuevo FIS para llevar precisamente el agua a la zona rural nicaragüense. Así es, mira, desde el 2007 el nuevo FIS ha venido transformando su actuar con las comunidades rurales, debido a que en un mandato, ¿no?, de nuestro buen gobierno se ha venido trabajando en las comunidades rurales para abastecer del agua y saneamiento. ¿Qué pasa? Este es un derecho que nosotros le decimos es una restitución de derecho, porque no es que se había perdido, es que no lo habíamos tenido, ¿verdad?, en las comunidades rurales, debido a que no se les... O sea, esta inversión social la tomaban como los gobiernos anteriores, obviamente como un gasto y no como una inversión. Y realmente este gobierno, con su enfoque meramente humano y sabiendo que el agua es el líquido vital que nos contribuye, ¿verdad?, a nuestra calidad de vida y que a su vez contribuye a la economía de nuestro país. Sin embargo, no era una prioridad. Con el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional se priorizó este tema. ¿Por qué? Porque las comunidades rurales no estaban abastecidas de agua. No es que no había agua, no es que no la tomaban, es que la tomaban, pero no de calidad. Por ejemplo, en los diferentes proyectos se ha venido analizando que tenemos una... un acceso al agua, pero no de calidad. Después de los proyectos, cuando vos les preguntas y te dicen casi el 50% de los pobladores la tomaban de un pozo de familiar o comunitario, tenían que caminar para irla a recoger el agua, pues después ya con los proyectos impulsados por el buen gobierno, esto ya no tienen que ir hasta estos lugares. Sabemos que este vital líquido es un derecho humano, es un derecho humano, y que Nicaragua también lo recoge en la Constitución, o sea, es parte de nuestros derechos. Y para esto se ha trabajado, pues, en políticas públicas, y esas políticas públicas son las que se implementan a través de las diferentes instituciones. Por eso es que trabajamos de manera coordinada, ¿verdad?, con INIFON, porque es un tema de desarrollo local. Trabajamos con Marena, porque es un tema de tratamiento de agua y tratamiento, ¿verdad?, de aguas residuales, porque el saneamiento tiene que ver también con el uso adecuado de letrinas, que antes no los tenía una parte de la población, o sea, defecaba al aire libre, y eso, pues, trae, ya sabemos, consigo una contaminación de la agua y que el río arrastra y que más adelante la población está consumiendo ese tipo de agua. Pues te cuento que todavía es un reto. Claro. Estamos trabajando de manera en concordancia, ¿no?, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y por supuesto, pues, nuestro Plan Nacional de Desarrollo Humano lo recoge de una manera explícita, de que tenemos que trabajar y llevar el agua a todas las comunidades, a todas las familias. Y ahí, pues, en pantalla estamos viendo procesos de inauguración y transformaciones en lo particular, porque cada proyecto que desarrollan desde la perspectiva del nuevo FICE, pues, implementa el agua hasta el hogar, ¿no? Es decir, hasta cada hogar, e incluso, pues, el saneamiento incluye no letrinas, sino hemos visto instalación de inodoros totalmente. ¿Cómo entendemos esa perspectiva de desarrollo de proyectos, compañera?
imagínate lo que ha sido un derecho para nosotros, para los que somos privilegiados, una realidad, de claro, vivir en las ciudades. Para el sector rural ha sido un sueño, y esto lo ven así, o sea, un sueño hecho realidad. Pero es un derecho, o sea, levantarnos nosotros, abrir la llave para bañarnos, y que como ya nacimos con este vital líquido, ¿verdad? Claro, no lo valoramos quizá. Pero esta población rural lo valora inmensamente, porque levantarte, ya no te tenés que levantar a las 3, 4 de la mañana a ir a jalar el agua, y se levantan a bañarse, a asearse los niños, pues cómo influye en la calidad de la educación, en el acceso. Entonces, eso de abrir la llave es mágico para ellos, o sea, no es algo que lo tenían antes, para nosotros es algo natural, para ellos ha sido un tema, digamos, de alegría. Imagínate si nosotros nos pusiéramos a evaluar cuánta alegría le ha llevado a la población, a las mujeres sobre todo, ¿verdad?, que son las que más sufren el tema de la escasez del agua. Entonces, estos proyectos, cuando ellas abren esa llave, es el producto final, pero ya han pasado por un proceso de transformación desde la etapa de formulación del proyecto. Okay. Entonces, eso es muy importante porque la población participa desde diagnosticar sus necesidades. Así es que nosotros miramos esa alegría de los niños, esa sonrisa no tienen precio, ¿verdad? Por eso es una inversión realmente la que se hace, no es un gasto como lo miraban otras realidades, sin duda alguna, compañera. Entender esas dinámicas de articulación que usted ha mencionado con la familia y la comunidad, cada proyecto que se ejecuta del nuevo FICE, pues conocemos que conlleva también un proceso de articulación social. Obviamente, también parte de la articulación interinstitucional entre, bueno, el nuevo FICE y otras instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, pero conocer cómo se articula con la familia, en la comunidad y en lo particular con cada uno de las y los protagonistas. Sí, por eso decía que desde la etapa de prefactibilidad, ¿verdad?, en la formulación del proyecto, ya las comunidades están involucradas. ¿Por qué? Porque se realiza un estudio de línea base para conocer cuál es la situación inicial, ¿verdad?, en la ejecución de un proyecto, y desde ahí ya están participando las comunidades. O sea, hay asambleas, en las asambleas se les explica, ¿verdad?, pero además se recogen cuáles son esas demandas. Y desde ahí se conoce, y los indicadores no solo son el agua, pues, sino cómo van a trabajar, cómo se van a transformar. Incluso desde esa etapa ya empiezan a trabajar el tema del cálculo, de cómo van a calcular la tarifa, y es parte, ¿no?, de nuestra democracia, de trabajar con las necesidades, ¿verdad?, de la población y con los recursos que ya tienen, ¿verdad? Bueno, y los proyectos en sí, vimos en pantalla, la calidad, ¿no? Entiendo que son proyectos cuya durabilidad se extiende por más o 20 años, ¿no? ¿Cuán importante es ese proceso también de construcción? Que vaya, es una garantía bastante importante para las familias. Exactamente, porque por eso el proceso de formulación. Nosotros, por ejemplo, este año son 51 proyectos los que se están formulando, y eso nos conlleva alrededor de 6 meses, ¿verdad?, en tiempo récord, podríamos decir. Y eso significa que de ahí ya participa la población. Sí, sí. Participa porque en esa etapa de diagnóstico, en esa etapa de recolección de información, en esa etapa de buscar el sitio, en esa etapa de trabajar, digamos, cuál es el lugar donde se va a instalar ese sistema, definir cuál es el sistema que se va a instalar en la comunidad, ahí participa también la comunidad. Y la calidad es lo más importante, o sea, es parte de su derecho, ¿verdad?, tener un sistema de agua sostenible, porque no es que te llegue agua este año y que se inauguró y ya está, es que se mantenga. Pero además de eso, ¿cómo se compromete la comunidad? ¿Cómo se va a comprometer para darle ese mantenimiento? ¿Se capacitan para darle ese mantenimiento? Claro. Es algo que podemos decir de que trabajamos con visión de futuro. O sea, no es
inaugurarlo y ya te fuiste. No, por eso se involucra el gobierno local, las demás instituciones y por supuesto la comunidad es la más interesada en el proceso. Tenemos, por ejemplo, las metodologías de proyectos guiados por la comunidad que los mismos comités de agua potable son los que contratan. Claro ya, que sí, lo que se articulan dentro del quehacer una vez que ya está construido. Vemos en pantalla la alegría, ¿no? La comunidad. En realidad es que es una fiesta comunitaria cuando ya se entrega el proyecto a la familia, porque obviamente están dentro de todo el proceso de seguimiento. Pero vaya, en realidad que son una fiesta cuando se entregan ya, sí, ya concluidos los proyectos. Compañera, entender esa perspectiva de lo que continúa cuando se está ejecutando el proyecto, porque una vez que es concluido, a nivel físico, ¿eh? Digo, concluido, sí, sí, a nivel de estructura, se entrega directamente a la comunidad y la comunidad ya está preparada para administrarla. ¿Cuál es la capacitación o más o menos las líneas de acompañamiento metodológico que reciben para que puedan pues administrar ellos mismos, ellas mismas, este recurso? Así es, el proceso, digamos, si están desde la detección de las necesidades, sumado a eso, los recursos con los que cuenta la comunidad, ya desde ahí están siendo capacitados, digamos, porque se está recogiendo desde sus propias necesidades toda una alegría, digamos, porque saben que ese proyecto va a llegar. Y decimos que lástima, pues que no hay esos indicadores donde podamos decir cuántas sonrisas, cuánta alegría, porque eso no tiene precio, es intangible, pero lo vemos, ¿verdad? Solo lo podemos vivir y máxime ellos cómo lo viven. En estos procesos la participación de la mujer es muy importante. Fíjate que en las capacitaciones ellas son las que saben las necesidades. O sea, a lo mejor para un hombre no es tan necesario el tema del agua porque ya la tiene en la casa. Pero la mujer, que es la que va, recoge el agua, dedica tiempo, dedica recursos y además fuerza, porque el agua pesa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ellas saben que tienen que capacitarse. Miren, todo ese proceso de capacitación no solamente es la capacitación en cómo van a medir, digamos, la tarifa, cómo la van a cobrar, sino que también cómo le van a dar mantenimiento a esos sistemas. Pero esas capacitaciones también tienen que ver con la parte organizativa. O sea, los CAP son Comité de Agua Potable, ¿verdad?, que nacieron por esa necesidad de darle a la población una, o ellos mismos en sus comunidades, resolver sus propias necesidades. En síntesis, en esas asambleas lo que más pesa es la parte organizativa. Tenemos también capacitaciones que tienen que ver con la con género, ¿verdad? Con la participación de las mujeres, porque nos interesa que las mujeres tengan esos espacios de toma de decisiones. O sea, no son espacios solamente para participar y trabajar, o sea, una tarea más, además del trabajo productivo del día a día. Del día a día. Compañera, tenemos que el equipo pues de comunicación del nuevo FICE ha preparado un material audiovisual en el que recoge precisamente algunas de estas líneas que usted ya nos viene exponiendo. Lo vamos a presentar y después quiero sus comentarios a partir de eso para entender las dimensiones del trabajo del nuevo FICE en este ámbito tan vital para el desarrollo de nuestro pueblo, ¿no? Acceso al agua potable y al saneamiento en el área rural. Adelante con el reportaje, por favor. El acceso al agua potable y al saneamiento digno son derechos fundamentales de todos los seres humanos. Es por eso que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en su Programa Nacional de Desarrollo Humano, establece el sector de agua y saneamiento como uno de los ejes y programas fundamentales para mejorar la calidad de vida de las familias. El nuevo FICE, en cumplimiento a este mandato, ejecuta proyectos de agua potable y saneamiento para que las familias de las comunidades rurales tengan acceso a esos importantes servicios. Para mí ha sido un orgullo trabajar en pro de las comunidades, en el empoderamiento de las familias, en la transformación de la vida de las comunidades, de las personas, de los niños, los adolescentes, los ancianos, las mujeres. Para nosotros, cuando llegamos
y logramos ejecutar un proyecto de agua y saneamiento rural, la familia se transforma. ¿Cómo se transforma? Lo que invertían en comprar agua, lo invierten en sus propias necesidades. El tiempo que invierte la mujer en acarrear agua, lo invierte para dedicarse a su hijo y a las tareas del hogar. Garantizar el acceso al agua potable y saneamiento es una acción que también está en concordancia con el Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible, relacionado con el acceso universal de estos importantes servicios. En este sentido, el nuevo FICE ha venido construyendo sistemas de agua potable y saneamiento que cambian de manera notable la calidad de vida de las familias. Las familias, cuando están en una situación, en un escenario en el que no tienen acceso ni siquiera a agua potable, es que a veces no hay acceso a agua, entonces se encuentran en un estadio donde esa necesidad básica no está satisfecha. ¿Y eso qué te genera? Desmotivación, sentimiento de inseguridad física, porque tiene que ver con la salud. Entonces la gente ve pues cómo este buen gobierno se ha venido preocupando por llevarle acercarle ese vital líquido y hacerle de lo más fácil, ¿verdad?, la vida de la población, porque no es fácil. De aquí nosotros tenemos barrios y a nivel mundial sabemos, ¿verdad?, que el calentamiento global ha venido afectando todo el manto acuífero. Construir un sistema de agua potable tiene un gran impacto social en las comunidades porque cambia la manera de vivir de las familias. Sentimientos que antes eran de preocupación y zozobra ante la falta del vital líquido ahora se convierten en sentimientos de tranquilidad y seguridad. Antes aquí sufríamos porque caminábamos con unos carretones, que incluso ahí lo tengo el carretón, caminábamos acarreando el agua, ahí se surgían pleitos y todo, pues hoy gracias a Dios que tenemos el agua, pues damos gracias a Dios y también al proyecto que se llevó a cabo, ¿verdad?, de nuestro gobierno, que es el que ha hecho realidad al beneficio pues, que hemos logrado. Uno se siente como que fuera en paz, tranquilo, porque el hecho de tener el agua en la propia casa de uno, es como que lo tuviera todo. Puede que no haya luz, pero teniendo agua, suficiente para cocinar, para lavarse las manos, la ropa. ¿Qué no se puede hacer? Nos sentimos bien porque ahora ya gozamos del servicio, ya no tenemos esa limitante que tenemos que pagar una gran cantidad de dinero para el agua, pues porque a veces que lo que teníamos que hacer, pagar 40, 50, 60 córdobas por un barril de agua. Los niños se bañan, si es posible, dos, tres veces al día, y antes con costo lo bañaba una vez al día, ¿verdad? Y estarse lavando las manos a cada momento. Antes solo nos daban 2 horas de agua, y si digamos uno tenía que ir al hospital o a pasar una consulta y no estaba a esa hora, no agarraba el agua. Durante el tiempo que dura la ejecución de un proyecto de agua potable y saneamiento en una comunidad rural, ocurre un importante proceso de cambio. Las familias se empoderan de la información y se transforman, y se rompen paradigmas culturales que mejoran la relación entre los integrantes de un hogar. Durante el proceso de preinversión de los proyectos vamos rompiendo esos paradigmas de tal manera que cuando termina un proyecto hay muchas mujeres ya capacitadas, hay muchas mujeres capacitadas en talleres contables, en fontanería, algunos hombres que eran renuentes a dejar que las mujeres participen en los talleres, en los proyectos, después más bien nos agradecen a nosotros porque realmente la calidad de vida de ellos se transforma, se logra el derecho humano al agua y saneamiento en las comunidades. Pero una vez que se trabaja con los proyectos de agua y saneamiento, una vez que ya pueden recibir un agua que cumple con los 3 criterios básicos, un agua de calidad, ¿verdad?, que sea apta para el consumo humano, en la cantidad requerida y con la continuidad, ¿verdad?, que se requiere, que va a estar disponible el tiempo que se requiera, entonces la familia se encuentra en otro escenario. Las personas están en un estado de satisfacción. Hoy nosotros nos sentimos bien alegres y contentos porque a la hora que nosotros nos levantamos, ahí está el agua. Porque todo, y aquí todo el mundo se siente tranquilo y alegre, porque yo le voy a decir que esto es un sueño que se hizo realidad, que nunca pensábamos tener esta agua, pues. Pero primeramente le damos gracias a Dios y a toditos los que colaboraron, los del FICE.
Los del FICE todos pusieron las pilas, ¿eh? Y mucha gente también de aquí. Para el bienestar de las familias rurales, durante el proceso de ejecución de los proyectos, el nuevo FICE implementa la estrategia metodológica denominada Familias y Comunidades Saludables FECSA, cumpliendo así con uno de los lemas más importantes del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que reza Fe, Familia y Comunidad. Y bien, ahí está precisamente pues el material que pasara el equipo de comunicación del nuevo FICE. Compañera, pues sus comentarios, ¿no?, a partir de esta realidad. Mira, al principio estábamos escuchando a una de las compañeras, claro, que trabaja ahí y dice que siente el orgullo de trabajar y que es un personal comprometido. O sea, el FICE tiene servidores públicos y servidoras que trabajamos de manera consciente de que estamos contribuyendo a la transformación de nuestra sociedad y nuestras comunidades rurales principalmente. Y ese orgullo que se lleva, como ellas dicen, al final, cuando ya se inaugura un proyecto y cuando llegas después incluso a visitarlas, porque hay una etapa también de obra que se refleja, pues esa alegría donde ya las mujeres, los niños, las niñas están haciendo uso de este vital líquido de una manera digna, humana. O sea, no es que antes no lo tenían, pero estaba limitado, ¿verdad?, por muchas razones. Tenemos también el compromiso, ¿verdad?, reflejado cuando dice la protagonista, ese personal del FICE viene y trabaja duro y hace su trabajo para apoyar a las comunidades. Entonces hay un reconocimiento de las comunidades al personal del FICE para que las comunidades tengan pues acceso al vital líquido. Entonces tenemos también autoridades locales, pues miramos a una alcaldesa que está diciéndonos que es un personal también comprometido a nivel local. ¿Por qué? Porque como autoridades locales trabajan en función de llevar todos los derechos, o sea, no solamente el agua y saneamiento. Sabemos que las alcaldías juegan un rol muy importante y que se trabaja de manera coordinada. O sea, lo que nos refleja aquí es un trabajo coordinado con el gobierno local y el gobierno a nivel nacional, ¿verdad? Que claro, no hay diferencias realmente. Trabajamos de una manera coordinada, al unísono, podríamos decir, porque se escucha las necesidades y se trabaja en función de mejorar la calidad de vida. Claro que sí, compañera, tenemos que hacer una pausa muy breve, pero al volver quisiera que conociéramos y conversar sobre lo que viene, ¿no?, dentro de esta dinámica del 2020, planes y acciones, unas ya andando, otras que, claro, por la envergadura de los proyectos, pues no son para ejecutarse un año, pero también vienen formulando nuevos proyectos para nuevas comunidades. Hacemos una breve pausa y nosotros ya volvemos. Lavarnos las manos previene múltiples enfermedades como la transmitida por el coronavirus. Las enfermedades respiratorias se propagan de persona a persona y al entrar en contacto con objetos contaminados. Lavemos nuestras manos frecuentemente con agua y jabón. Frotemos correctamente nuestras manos por al menos 20 segundos. Enjuaguemos y sequemos con una toalla limpia o desechable. Si presenta fiebre, tos o dificultad para respirar, busque atención de inmediato y no se automedique. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud. Cuidemos nuestro medio ambiente, sembremos árboles. Los árboles, además de producir oxígeno y embellecer nuestro entorno, son hábitats de plantas y animales. Promovamos la siembra y cuido de árboles para un aire más limpio. Cuidemos nuestra flora y fauna. Este es un mensaje de la Asamblea Nacional. Para evitar las enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus, mantengamos limpio el teléfono móvil y los objetos que más utilizamos. Prevenir es la mejor medicina.
Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Continuamos nuestra conversación que nos ayuda a entender cuál es el impacto precisamente de los proyectos de agua potable y saneamiento rural en las familias nicaragüenses. Para hablar de este tema, pues se encuentra con nosotros la compañera Carmen Ulanova Pineda Gurdián. Ella es responsable de la Oficina de Asesoría Legal del nuevo FICE. Compañera, pues esa articulación que ha garantizado ejecución de proyectos a lo largo de todo el territorio nicaragüense por parte del nuevo FICE, que transforma no esa forma de vida, pero también las perspectivas de desarrollo de las mujeres, de nuestra niñez. ¿Cómo entendemos ese articulado y precisamente la garantía de derechos para el futuro y para el preservar la vida, ¿no?, de nuestras mujeres en el área rural? Sí, realmente el tema de agua y saneamiento tiene que ver mucho, y como decías al inicio, el impacto, ¿verdad?, que tiene el agua y saneamiento en las comunidades rurales. Mira, este impacto es realmente medible. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que en el campo económico, podríamos decir, cómo contribuye el agua y saneamiento rural en el trabajo productivo. Por ejemplo, claro. Si tenés agua, vas a tener otros elementos. Por ejemplo, la misma el acceso al agua conlleva otros proyectos de desarrollo económico como son la electrificación. Entonces ya tenés los caminos, las carreteras, y si unimos, ¿verdad?, todos estos esfuerzos, vamos a tener inmediatamente un impacto económico sobre la familia. ¿Por qué? Porque ya pueden emprender un pequeño negocio y complementan, ¿no?, el agua y tener el acceso a la electrificación. Dejan y al de agua. Pagar ya los transportes de agua. Exactamente. Entonces, en ese sentido, pues, se lleva desarrollo a las comunidades. Pero si a eso le sumamos, ese es el trabajo productivo, porque tenés también la crianza de especies menores, ¿verdad?, como la gallina, el chanchito, cerdo, que claro, ocupa muchísima agua. Y pues al tener estos pequeños emprendimientos, vas a mejorar la economía de la familia. Entonces estamos hablando de un tema que impacta en lo económico, impacta en el trabajo reproductivo, que no lo valoramos. Pues, o sea, cuando decimos no lo valoramos, es en el aspecto económico. O sea, no tiene precio cuánto vale cuidar un niño, cuánto vale el aseo, cuánto vale, pero sí sabemos que ese es el rol, ¿verdad?, el doble rol de las mujeres también en el trabajo reproductivo. Entonces, en el cuidado de la familia, en la misma, en cocinar, por ejemplo, cómo influye tener agua de calidad en el consumo humano. Entonces, eso te conlleva también el tema de salud. Y si le sumamos, por ejemplo, en el aspecto de la educación, que ese niño, esa niña se baña de una manera segura. O sea, eso no tiene precio tampoco, porque ¿se baña dónde? Se va a bañar en un lugar seguro, donde con dignidad, ¿verdad?, podemos, claro, decir, y se va a la escuela más fresquecito, sin pensar en otros aspectos. Y en la escuela misma también están ahí. Es correcto. Entonces tenemos que estos proyectos de agua garantizan también el acceso en las escuelas. Tenemos los lavamanos, los inodoros. Entonces se aprende, ¿no? Se aprende al uso adecuado, que es parte de la formación, parte de la educación. Entonces ahí tenemos una familia educándose de manera integral. Los niños aprenden estos hábitos en la escuela y los llevan a la casa. Entonces hay una interrelación también dentro de las familias para educarse, para formarse y para hacer un uso adecuado del agua, porque para que esa agua llegue ahí hay que conservar también las fuentes de agua. Ah, y, claro. Y eso significa que pasemos, ¿verdad?, por un trabajo de sensibilización para conservar esas fuentes de agua, para no contaminarla. Y la misma población, si hubiese alguien que está contaminando, lo va a denunciar, o sea, y va a evitar, va a prevenir que eso pase, porque sabemos que esto es lo que va a ayudar y va a contribuir a la salud de las familias. Mira cuánto puede incidir también en la salud con un proyecto de agua. Claro. Entonces, y todo es económico, porque en la medida que evitas enfermedades, vas a evitar inversión en salud, tanto de la familia como del Estado. Entonces, todo pasa por lo económico.
y favorecer también las condiciones para el desarrollo humano de nuestro pueblo y de la familia. Entender, compañera, los procesos de conversación, y ya usted mencionaba unos aspectos en el bloque anterior, pues bastante importantes, pero también lo hace ahora, ¿no? El énfasis sobre la preservación y conservación en principio de las fuentes que abastecen a estos puestos, a estos programas y proyectos o pozos, pero también hay un proceso de conversación sobre identidad de género, bueno, igualdad precisamente entre hombres y mujeres, niñas y niños. ¿Cómo se da ese proceso de, pues de conversación, ¿no?, con las familias en el territorio? Sí, mira, pasa por todo un proceso de sensibilización, okay, ¿verdad? ¿Qué pasa? Te sensibilizas desde que sabes que resolviendo un problema de acceso al agua, estás también evitando otra problemática. Por ejemplo, ¿a quién le corresponde el garantizar el agua? ¿A la mujer? ¿A la niña? ¿Al niño? Lo asumen como una labor doméstica. Se asume como una labor doméstica que nada tiene que ver con lo económico, ¿verdad? Y desde ahí empezamos con la desvalorización del trabajo en la casa. Entonces, en ese sentido, pues, la mujer es más sensible al tema. Claro. Ya por naturaleza es más sensible al tema. Y si a esto le sumamos, por ejemplo, cargar agua, decíamos, el agua es pesada, cargarla. ¿Y a dónde la cargan? En la cabeza. Los niños vienen ahí con los baldecitos en los brazos. Y eso significa una deformación física también, una deformación ósea. Claro. En el crecimiento, durante el crecimiento de ese niño, esa niña que cargan el agua, llevarla todos los días del mundo, a la larga va a tener un problema, digamos, de condición física. Claro. Y después vienen los problemas de columna y los dolores de cabeza. Entonces, y eso no lo logramos llevar, digamos, llevar un control, y a veces las mujeres ni cuenta se dan que eso es lo que les está repercutiendo. Entonces, cuando ya probaste de que, o soñaste de que realmente ya no tenés que cargar esa agua porque es pesado, entonces está sensibilizada por naturaleza. Y eso es lo que hace que las mujeres participen de una manera consciente, sin necesidad de que las andes incentivando para que, porque ya solo el hecho de tener el, claro, agua en tu casa, que ha sido un sueño poder lavar en su lavandero y no ir al río a lavar en la piedra, que agacharse, todo eso son dolores espantosos, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues podemos decir que la mujer está sensibilizada por naturaleza, y ya no digamos los niños y las niñas. Se cargaba el agua, y cargar el agua significa un trabajo pesado. Y así es que eso es parte, ¿no? Es una realidad. Ya tenerlo en la casa es una gran cosa. Entonces, el trabajo con las mujeres no es muy difícil por eso. ¿Qué es lo difícil? Que a veces, por el poder que ejerce el hombre, no las dejen participar. Y las mujeres somos buenas administradoras, las mujeres somos conscientes, o sea, somos como, ejercemos un liderazgo nato, porque, claro, en la familia, ¿quién forma? ¿Quién induce? ¿Quién enseña? ¿Quién ordena? Porque, ¿qué vas a comer mañana? Todo eso es planificación. Administración. Es administración, ¿verdad? En escasez es donde se aprende a administrar mejor. Entonces, realmente, esa mujer que antes dedicaba un tiempo extra a ir a buscar el agua, y ya no digamos en condiciones adversas, porque si no es el sol, es la lluvia, es la posición física, ¿verdad? Ergonómica, podríamos decir, esos son aspectos que te van a contribuir a que la mujer tenga una mejor calidad de vida, ¿verdad? O que, claro, aspire a una mejor calidad de vida. Entonces, si ya lo tenemos en casa, ¿a qué vas a dedicar el tiempo? Si nosotros les preguntamos, por ejemplo, a las mujeres, ¿qué haces en tus tiempos libres? ¿Qué crees que te van a contestar? ¿Cuál es el tiempo libre? Te dicen, ah, sí, cuando tengo el tiempo libre me dedico a surcir, ¿y qué cosa? O a hacer remiendos, te dicen. Entonces, ¿qué significa eso? Que de la camisa grande del papá, hacerle la camisita chiquita al niño, por ejemplo. Y eso es trabajo. Es lo que nosotros pagamos por un costurero, una costurera. Sí, entonces,
Y ese trabajo, digamos, de ocio que le dicen ellos, de descanso, no es descanso, es a un aporte a la economía de la familia. Entonces, imagínate, esa mujer ya con ese tiempo de ocio, pues le va a dar más tiempo para interactuar con sus hijos, para aprender. No creas, por ejemplo, cuando los niños van a la escuela y la mamá, aunque no sepa leer, bueno, haya tenido esa oportunidad también de estudiar y que miran que los hijos están estudiando, están haciendo tarea, es parte de esa convivencia familiar que tal vez por falta de tiempo otras veces no lo tenían, pues, y eso es importante. Y vaya que si no es así, porque en algunos tramos, y he podido estar ahí de cerca en algunos proyectos con el nuevo FICE, los tramos que recorrían la familia, las mujeres mayormente, sí, hay que decirlo con justeza, eran bastante, bastante largos, casi 10 kilómetros, 5 kilómetros algunos. No todos, obviamente, pero sí hay unas distancias bastante considerables para trasladar el agua, ¿no? Y llevarla a la casa y trasladarse también con los niños, ¿no? Para hacer muchas necesidades, para satisfacer muchas necesidades. Compañera, entender las dimensiones del trabajo en el 2020 y lo que de cara, ¿no? Lo que falta de cara a este, bueno, a este ciclo de trabajo tan importante, ¿no? De parte del nuevo FICE en este año 2020. Así es, como decíamos, un personal comprometido. Vamos a trabajar y vamos a continuar trabajando fuertemente porque tenemos retos. Claro. Pero enormes retos, porque si estamos hablando de que tanto los Objetivos de Desarrollo Sostenible te dicen que en el 2030 vamos a estar con una cobertura total y te dice nadie se queda atrás, todo la población tiene que tener acceso a un agua segura, un agua saludable, pero, o sea, sostenible en el tiempo, ¿verdad? Accesible, asequible, pero además el saneamiento digno, ¿verdad? Entonces estamos hablando de retos muy importantes, porque nosotros todavía tenemos una brecha importante en el sector rural. Tenemos un poco más del 50% de cobertura, imagínate cómo estaríamos antes, ¿verdad? Entonces, y se ha trabajado fuerte. Entonces tenemos 10 años que tenemos que trabajar arduamente, de manera simultánea incluso, se están formulando 51 proyectos que parece cifra poca, pero realmente es bastante. Estos proyectos que se formulen este año son los que se van a ejecutar el próximo. Y los que se ejecuten y se contraten este año, pero que se ejecuten en lo que resta del 2020, a lo mejor vamos a pasar al 2021 todavía construyendo algunos, es un reto, pues. Es un trabajo fuerte porque es simultáneo. Estamos en todas las regiones, en todas las comunidades priorizadas, ¿verdad? Para que la población tenga ese derecho, ¿verdad? Ese derecho humano al agua y saneamiento. Entonces estamos trabajando de manera fuerte, ¿verdad? Como con personal comprometido. Y vale mencionar ahí también la inclusión de la costa de Caribe, ¿no? Hemos visto presencia muy significativa de ejecución de estos proyectos en la costa Caribe, importante, ¿no? Este aspecto que vincula ahí, creo, ya otro factor, otro valor al trabajo ya importante y complejo. La interculturalidad, ¿no? Va este proyecto. Exactamente, mira, es tan comprometido, ¿verdad? El nuevo FICE, obviamente por mandato. Claro, y orientaciones de nuestro gobierno, que ha sido comprometido con la costa Caribe. La costa Caribe tiene un plus, podríamos decir, porque allá se trabaja no solamente el agua y saneamiento, sino que subsedes de salud. Y esas subsedes de salud, ¿verdad?, son construcciones dignas, muy bonitas, donde la población pueda tener incluso cómo albergarse a la hora de un desastre, ¿verdad?, natural, y que tengan, pues, esa, o sea, se previene, ¿verdad?, una mitigación de riesgo, podríamos decir. Y estamos trabajando preventivamente, o sea, es un trabajo donde, imagínate que ¿qué nos dicen los técnicos que viajan hasta allá? Y me imagino que vos has visitado también, que es en panga, se mojan, los materiales de construcción muchas veces se les pierde, y eso significa un trabajo arduo, ¿verdad? Tanto tenemos también los que contratan con el FICE para trabajar, también tienen que comprometerse con este desarrollo humano.
Fíjate que la Costa Caribe es un reto también porque es intercultural, decimos, y ellos pues tienen sus características, ¿verdad? Y sus leyes incluso propias que con las que nosotros tenemos que interactuar de manera permanente. Pero tenemos delegaciones allá y las delegaciones son personas que trabajan y conocen de la cultura, ¿no? Y ese respeto a la idiosincrasia. Entonces es un trabajo que bonito, o sea, claro. No vamos a decir que es duro, que arduo, es bonito porque está lleno de muchos retos. Claro que sí, mucha pasión también ahí por servir y vocación de servicio para nuestro pueblo, incluida la Costa Caribe, desde una perspectiva real, es decir, no es una cuestión de la inclusión a partir de discursos, sino ahí a través de proyectos que son los que transforman las realidades. Y cuando hablamos de desarrollar una región o una zona, pues precisamente estos proyectos, y ahí como usted lo mencionaba, multiservicios, multifuncionales, hemos visto albergues, ¿no? Que así. También son una suerte de casas comunales, una suerte de espacios para hasta para hacer cultos, pues, es decir. Exactamente, iglesias. Y fíjate que tiene que ver también con la capacitación, claro. Las cartillas, el material educativo que con el que se capacita en misquito, en lenguas maternas. Sí, totalmente. Entonces no podemos hablar allá de que estamos trasladando nuestra cultura, no, estamos trabajando con esa cultura, digamos. Respetando su identidad, claro. Respetando su identidad. Claro que sí, compañera, de mi parte no tengo más preguntas. Si usted quisiera compartir un mensaje con nuestra audiencia, pues tiene las cámaras y el espacio del canal parlamentario para hacerlo y un minuto ahí. Muchas gracias. Bueno, felicitar, ¿verdad? Esta etapa, podríamos decir, mayo, junio, es muy importante para las familias. Estamos celebrando el Día de las Madres con estos derechos restituidos. Decimos derechos restituidos porque cuando los derechos son inherentes al ser humano y cuando nacemos con el derecho de tener el agua, ¿verdad?, en nuestras manos. Sin embargo, por políticas que creen que eso es un gasto, no se ha tenido. Entonces estamos celebrando el Día de las Madres, de esas mujeres laboriosas, victoriosas, comprometidas, ¿verdad?, que somos formadoras, pero somos también trabajadoras. Y en las comunidades rurales obviamente hay que reconocer esa labor de las mujeres, que es una labor muy importante porque es lo que nosotros disfrutamos también en la ciudad y es parte de nuestra realidad. Esa formación, ¿verdad?, de niños y niñas también es un trabajo de mujeres laboriosas que tenemos que reconocer. Tenemos también en junio el Día del Niño. Claro. También tenemos una semana de celebración, ¿verdad?, por esos niños y niñas que no son el futuro, como decían antes, son el presente. Porque es ahora que tenemos que trabajar en función de esa calidad de vida, digamos, que tenemos que garantizar. Y por otro lado, pues también en el agua y saneamiento está relacionado con el trabajo infantil, ¿verdad? Ese trabajo de ir a buscar el agua te evita accidentes, tener en la casa, te evita problemas de salud, te evita enfermedades. Entonces, vamos a trabajar, digamos, en función de celebrar todos los días, no solamente en esta semana y en el mes, ¿verdad? Esa alegría, esa sonrisa que no tiene precio. Mirábamos el video, cómo juegan con el agua, la tiran, se sonríen, y decía la señora, ya no nos bañamos una vez al día, ahora nos bañamos hasta tres veces al día. Entonces eso no tiene precio, y eso es lo que celebramos realmente, celebramos tantos logros, tantas victorias, que gracias pues a nuestro gobierno, que es el que nos induce a cumplirle a la población con ese enfoque de desarrollo humano y que está centrado en la persona, o sea, no es un discurso, como decía, es una realidad, y está la persona, la mujer, el niño, la niña, y que no son seres, ¿verdad?, fuera de nuestra realidad, son esas personitas que son las que nosotros miramos sonreír y que no tiene precio y que eso nos compromete también a seguir adelante. Así es que el nuevo FICE va a continuar trabajando con ese mismo espíritu en el 2020, 2021 y todos los años venideros, porque son muchos los que nos esperan.
Claro que sí, compañera. Muchísimas gracias. Y a usted que está en su hogar también, muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional estuvo con ustedes, Elmer Marx, y les esperamos en una nueva edición.